bien. Y de pronto aparece mi difunto, Yadira Vasco. Obviamente entras a apoyar y a defender a tu familia, como dijo Vasco, la sangre llama. ¿Te vas a sumar a esta guerra? Claro que sí, yo lo dije, 100% soy caos. Aparte, mi hermano, o sea, tiene toda la escuela de ser refere. Aparte, mi papá fue refere por muchos años aquí en la Arena Coliseo y no desconoce, nos hizo, ahora sí que nos hizo el favor de subir a referear. Todo estaba tranquilo, todo estaba bien. Aparte, tú viste, todo el mundo vio, las regias somos lo mejor, o sea, es la mejor escuela que hay. Yo dije, bueno, pues a qué horas me pusieron unas luchadoras totalmente, la verdad, barrimos con ellas, Chica Tormenta, pues yo, ahora sí que ella es otro rollo, pero a final de cuentas creo que no tenía parejas. Entonces estaba todo bien, ya teníamos la victoria, llega mi difunto, le jala el pie, le avienta un tope, yo dije, ok, ¿qué pasa? O sea, la verdad, él no está invitado, él, que yo no sé de dónde salió, quién le dijo, o qué le pasa, o quién lo mandó, o qué, o sea, aquí hay que respetar, aquí hay jerarquías y hay que respetar. Entonces yo dije, lo siento, o sea, no es porque a final de cuentas Vasco puede solo, no necesita de mí, pero se metió en mi lucha y quien se mete conmigo, perdón, pero pues yo no respeto sexo, no respeto nada, nada. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿estás dispuesta a enfrentar a los minis? Claro, por supuesto, o sea, me he enfrentado con lo mejor, con hombres, me he enfrentado con exóticos como Pimpinela, con Diva, con Mamba, con todos, o sea, con hombres. A final de cuentas, ¿quiénes son? O sea, ubíquense. Yo estoy aquí y estoy en caos y la verdad, o sea, a lo que tope cabelleras, no pasa nada, no pasa nada, pero es cuando yo quiero. Siempre es cuando yo quiero. Ya que mencionas cabelleras, sigue pendiente el duelo de cabelleras con Dulce. Mira, la verdad tengo muchos duelos pendientes. Tengo un duelo pendiente con Lluvia, tengo un duelo pendiente con Princesa Sufé, que la estoy esperando. Tengo un duelo pendiente con... O sea, la verdad, yo escojo mis rivales. Y ahorita esos chaparritos se metieron en camisa de 11 varas. Cuídense y prepárense, la verdad, prepárense, porque yo soy una luchadora 100%. Ellos dicen que no, bueno, mi difunto dice que él no va a luchar con Caos. Tú representas a Caos. ¿Vas a defender a Caos aunque sea en otra empresa? No importa, yo la verdad estoy muy agradecida con ellos y yo estoy con Caos hasta la raya. Y la verdad no sé, o sea, ¿quién los mandó? ¿Quién los invitó? Que la verdad, te soy honesta, yo mano a mano, lo que quieran. O sea, no necesito a Vasco, él es un luchador que está preparado al igual que yo y yo quiero un mano a mano con cualquiera de los dos pinches chapas, me vale, la verdad me vale.